Sonic Mania, el juego del erizo de estilo clásico que ha sido desarrollado por fans de Sonic que al fin han logrado su sueño de trabajar con Sega. Y Sonic Forces, el juego más reciente del Sonic Team en el que Sonic junto a la Resistencia habrá de recuperar el mundo que Eggman al fin ha dominado. Indagar en cosas muy concretas de cada uno es innecesario, ya que a estas alturas la mayoría conocemos ambos a la perfección. Pero hablemos de los resultados generales que ha tenido cada uno, empezando por lo ocurrido en la fiesta de San Diego donde fueron anunciados. Mania fue un boom mostrado al principio de la fiesta. Esto con un tráiler que rememoraba los últimos 25 años, aunque hubo cierto momento en el que rebobinó al momento de la Saturn. Y aquí nos mostraron lo que nos faltaba de la era clásica, enseñándonos una zona cuyo colorido era hermoso, con un Sonic clásico mucho más vivo que nunca. Se nos prometieron tanto zonas nuevas como reimaginadas, lo cual fue lo único que molestó aunque fuera tan solo un poquito a la audiencia. Claro que cuando dejaron a la gente probarlo, todos se olvidaron de sus anteriores quejas, ya que conocieron una Green Hill excelente. Pasaron los meses y lo que se iba mostrando era igual de alucinante, si no lo era más aún. Animaciones a los Sonic CD, fases especiales con el estilo de Sonic R, temas musicales compuestos por el mismísimo T-Lopes. Lo mejor que uno podía haberse esperado viniendo de este juego. Y cuando salió uno se daba cuenta de que eran casi todo fases rehechas. Pero es que eso no le importó a nadie, porque uno notaba al instante lo muchísimo que este equipo ama al erizo azul, con fases enormes pero para nada pesadas, además de unos jefes alucinantes y muy originales. El juego ha dejado una marca en la saga. Cuando amas algo, puedes hacer que el resto de la gente también lo ame. Este es un juego hecho por la manía, para la manía. Sonic Forces es muy diferente. En un principio nos lo presentaron como Project Sonic 2017, un juego cuyo lugar principal era una ciudad en llamas donde luchaba la Resistencia. El ambiente era serio, y uno sentía lo que veía como una invitación a salvar el mundo. Ver a Sonic tratando de salvar su planeta, por mucho que le acompañara a alguien a quien no muchos querían ver por ahí, era fabuloso. Fue un tiempo más tarde cuando se empezaron a revelar niveles, los cuales se veían bastante lineales y no acababan de gustar a la gente. Y como todos habían supuesto, Eggman tenía bajo su control el 99% del planeta. La gran sorpresa fue el avatar, con el cual nos prometieron poder unirnos a Sonic de una forma nunca antes vista, al poder personalizarlo a nuestro antojo. Pasaron los meses y básicamente se formaron dos bandos: los que se morían por jugar el juego y los que se veían venir un juego supuestamente malo. Cuando llegó la fecha de lanzamiento, la respuesta general lo dejó como mediocre. Temas como la corta duración de los niveles, la historia imperfeccionada y el rol mal aprovechado del Sonic clásico proveniente de Mania causaron esto. Claro que había cosas que uno no podía negar, como el asombroso aspecto visual y por lo general musical. En resumen, Sonic Mania ha sido amado por todo el mundo, mientras que Sonic Forces ha sido visto como otro juego más. De todos modos, Sega nos había mostrado que se han tomado más tiempo de lo habitual para hacer las cosas bien. Claro que igual en ciertos aspectos no han invertido tanto económicamente, pero oye, eso ya es cosa suya. Si Sega decide aprender de sus errores como hasta ahora, el futuro de Sonic puede ser muy prometedor. Una secuela de Mania a todos nos encantaría, sobre todo si le dan al equipo aún más libertad que con esta primera entrega clásica de nueva generación. En cuanto al Sonic moderno, se puede aprender del mismísimo equipo de Sonic Mania. En caso de que traten de hacerlo, a este paso pueden recuperar la esencia de los Adventure, pero con el hardware actual. Tú puedes, Sonic. Sigue corriendo.